Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean ustedes bienvenidos al Safari de Alola. ¡Yeah! Tenemos a 5 Pokémon. Ya, como vieron en el capítulo de hace rato, bueno, en el video de hace rato, hicimos a los. A Pazimian, a Wishiwashi, a Litten, a Cosmog y a Mimikyu. En esta ocasión vamos a tratar de conseguir, bueno, de ver a los. 5 Pokémon que hay del Safari, que es Yodu a forma Alola, Graveler forma Alola, Golem forma Alola, Salandit y Togedemaru. Así es que aquí en la información te dice que vayas con Pokémon de tipo tierra, lo cual es lo que voy a hacer. Vamos a llevar a Gengar de base y vamos a llevar a Pokémon de tipo tierra, como pueden ser Camerupt y no sé si Garchomp o Groudon o Donphan, incluso Blur, los dos tienen la misma. Vamos a llevar a Garchomp porque sí, vale. Así es que nada, raza. Igual que en el safari anterior, cada vez que me salga un Pokémon, pues vamos a grabarlo. Y pues ahorita vamos a dar un corte y empezamos. Vamos con la intro primero y empezamos. Ahorita nos vemos. That's us. Make it speak as bam when it hits like what? Give it some jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Jay is something crazy when that bass line bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party so tonight so what? Come on everybody put the drink down bounce. Pull up with a hottie to the Fink Town sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started man I think right now. Gone, on with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get your son nigga loose. Y bueno, banda, como era de esperarse, primer Pokémon que nos sale y es el Yodu forma Alola, ¿vale? Que este ya aparece como eléctrico, ya no como rock. Así es que, bueno, vamos a tratar de capturarlo, aunque no va a ser nada fácil, la verdad. Vamos a hacer esto de aquí. Ok. Pésimo movida. Vamos a hacer esto de aquí. Trapa dragón. Tenemos también a Gengar. A ver, lo vamos a derrotar. Obvio. Lo derrotamos así fácil. Y dejarle poner su inteligencia. Y listo. Vamos a ver si lo intentamos capturar. Estaría muy bien, ¿eh? Pokémon Alola. Capturado. Claro, si se decide parar el puto combo, ¿verdad? Porque esto está durando. Y si. Ah, vale. Ya, perdón. Sí, porque si se hace otro Gengar era más complicado. Vamos allá. 17%. Yodu, forma Alola, vente conmigo, por favor. No se viene conmigo. No se viene conmigo, el maldito desgraciado. Así es que nada, pues pasamos al siguiente. Ahorita nos vemos. Regresamos. Segundo Pokémon que nos sale es Salandit. Yeah. Vamos a tratar de capturar este Pokémon tipo veneno. No nos aparece como fuego. Así es que nada, vamos para allá. A ver si lo derrotamos en un turno. Dudo mucho. Pone sus bloques irrompibles. Eso puede demasiado, la verdad. Vamos a hacer esto de aquí. Uy, no. Esto apesta mal. Vale, derrotado con 5-1. Okay. A ver, no voy a hablar mientras se hace el combo extra porque hace mucho ruido, la verdad, y creo que no se me escucha bien la voz. Así es que, bueno. No vamos a hablar mientras está el combo extra.
Vamos allá a ver si lo capturamos. No. ¿Cuál será mi primer Pokémon de Alola que capture? Por lo menos en directo. Y nada, vamos al siguiente a ver qué nos sale. Yo espero que nos salga Golem, la verdad. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos sale. Nos vemos al rato. Y bueno, banda. Tercer Pokémon que nos sale nuevo en este Safari de los 5 que hay. Y es nada más y nada menos que Golem. Golem Alola. Ah, vamos a ver cómo derrotar a este cabrón. Este pedazo de cabrón. Porque estaba pensando en dos combos. Este de aquí, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Vale? Un combito bastante chulo. Vamos a hacer. Hay que quitar esos hielos. Hay que quitar esos hielos como sea. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo. Yo creo que así. Vale, ya tenemos a Meralengar. ¿Qué pone? ¿Vuelve a poner hielos? Sí, vuelve a poner hielos. Y esta vez si joden un poco más. La verdad. Vamos a hacer esto de aquí. A ver si se hace un Gengar. No se hace ni madre. Ay. Que me va a dar algo con este maldito. No, aquí no, aquí. Golem. 4. 4 turnos. ¿En serio? Vuestro infinito. Vamos a ver, si sale ocasión de oro, le tiro a la super. Sea como sea, pero le tiro a la super, ¿eh? No me lo voy a pensar dos veces. Vamos para allá, 18, 34, vale. La super es de 68. Uy, mierda. Yo pensaba que se capturaba. Uy. ¿Me arriesgo o no? Pues me arriesgo, coño, ¿cómo no? Por ustedes me arriesgo a tirarle la super y que no se capture. 1, 2, 3. ¡Venga! Capturado Golem. Golem Alola. Y por cierto, ya capturé a Geodude. Ustedes no lo vieron, pero ya lo capturé. Vale, vamos al siguiente. Nos falta que nos aparezca Graveler y Togedemaru. Así es que nada, pasamos al siguiente. Y pues bueno, banda, con este es el tercero, ya nos salió Geodude, Golem y nos faltaba Graveler, que aquí lo tenemos. Sí, pone. Ay, pone una interferencia que me molesta bastante. Que son bloques irrompibles. Básicamente porque no traigo nada para los bloques irrompibles. 10 turnitos. Vamos a ver qué podemos hacer. Con esto. Uy, que esto pinta mal, pinta totalmente mal. Uy, no me gusta cómo pinta esto. Vamos a hacer esto de aquí. Fuerza 4, tenemos a Gengar, pero el inconveniente es de que hay demasiada interferencia. Y Gengar no nos ayuda ahorita, la verdad. La verdad, lo siempre no nos ayuda ahorita. Manos primero, y lo derrotamos. Sí. Derrotado en este turno a Graveler forma Alola. Ay, Dios. Ya nada más falta toque de Maru. Vamos a ver si nos aparece rápido. Ya nos apareció el más complicado, la verdad. Que era Golem, así es que bueno. ¿Capturado? ¡Capturado! ¡Muy bien! Muy bien, tenemos la línea evolutiva completa de Geodude. Y no sé por qué estoy hablando como un idiota. Así es que nada, nada más nos falta mostrar a Togedemaru.
Y pues evidentemente capturarlo, ¿verdad? Así es que nada, pasamos al último. Señoras y señores, nos ha aparecido Toge de Maru. Sí, que sí. Vamos a ver, la verdad no pinta nada bien. Ah, los bloques de piedra me la sudan, pero los irrompibles es un problema, ¿eh? Vamos a hacer esto de aquí. Sí, este de aquí. No me gusta mucho. Fuerza 4. Esto se empieza a poner un poquito más complicado, ¿saben? Vamos a hacer esto de aquí para que salga un Gengar. Y todavía no tenemos a Mega Gengar. Ay, mierda. No pensé que fuera a estar tan complicado, la verdad. Ah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a hacer. Pues es que lo único que puede hacer es Garchomp y Kamerup. Pero no quiero hacer ninguno de los dos. Voy a tener que hacer esto. Y vamos a hacer esto de aquí. Tenemos a Mega Gengar. Vale, se hace. Bien, esto viene perfecto porque necesitamos. Derrotamos a Toge de Maru y espero por tu puta madre que se capture. Lo derrotamos. Vamos a ver si lo capturamos. La verdad no ha sido fácil que salga, ¿eh? Así es que si no lo capturo ahorita, va a ser difícil que vuelva a salir. 21%. No me gusta para nada. 1, 2, 3. ¡Ay, mierda! Pues nada, raza. No lo capturamos. Voy a seguir intentando para capturarlo. Y pues nada, hemos terminado el safari. Por cierto, capturé a Salandit. En el turno anterior a Toge de Maru. Me salió Salandit. Lo derroté, lo capturé y me salió Toge de Maru y lo derroté y no lo capturé. Así es que nada, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Capturamos 4 de 5, creo que se me hace bien. Voy a gastarme las 43 vidas restantes para que me salga el joven Toge de Maru. Vale. Así es que nada, yo me despido, soy Gizmo, espero que les haya gustado este safari nuevo. Y nada, adiós. Bye.